Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a todos otra vez un video más de World Disney World trayendo el Notilist con las noticias más nuevas del mundo de los videojuegos señores yo soy Poncho Rex, su anfitrión y vámonos con la noticia que ha sido la más hablada en este día del mundo de los videojuegos y esta es que retiran un juego de Steam de Greenline por homófobos señores sí, así como lo oyeron Valve ha retirado de Steam Greenline su programa de aprobación de juegos para su autopublicación en Steam un juego llamado Kill the Fagot que en español sería Mata al Maricón y por su más que obvio marcado carácter homófobo fue lo que hizo que se quitara de Steam Green Y luego el juego señores nos invitaba a matar a gays, lesbianas y transexuales mientras evitábamos matar a heterosexuales. El objetivo era afinar nuestra puntería y conseguir la mayor cantidad de puntos posibles al final de cada partida. Tras la retirada, su creador Randall Herman ha señalado que no se considera homofobo y que este juego era simplemente un experimento social, con el que quiere demostrar lo sensible que es la gente con algunos temas, ya que piensa que de clasificar a los personajes del juego de manera diferente a este colectivo no habría habido esta reacción. Por último, Herman concluyó que si esperaban una disculpa, pues pueden seguir esperándola. Ya que si esto les pareció ofensivo, ya verán el próximo juego que sacará, señores. Así que, ¿qué opinan, señores? ¿Cómo ven a este chavo, el señor Randall Herman? Y pues, ¿qué opinan sobre él, la creación de este juego? Pues, ¿ustedes qué opinan, señores? Ustedes díganme qué opinan ustedes, los que sean heterosexuales, homosexuales, o bisexuales. ¿Qué opinan sobre esto? Y pues, déjenlo aquí abajo en la descripción. También dejen su like, su suscripción. Suscríbanse a mi canal personal que está ahí en la descripción y los veo en el siguiente no utilice cuidan gente bye bye